Excelentísimo señor, tengo el honor de decir a vuestra excelencia que en el día 3 de febrero los granaderos de mi mando, en su primer ensayo, han agregado un nuevo triunfo a las armas de la patria. Los enemigos, en número de 250 hombres, desembarcaron a las 5 de la madrugada en el puerto de San Lorenzo y se dirigieron sin oposición hacia el convento de San Carlos. No capaces de contener el intrépido arrojo con que los granaderos cargaron sobre ellos, sable en mano, se retiraron hacia las barrancas, dejando en el campo de combate 40 heridos, 14 prisioneros, cañones, fusiles y una bandera que pongo en sus manos. Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. San Lorenzo, febrero 3 de 1813. San Lorenzo marca un punto de inflexión en la guerra por la independencia, un movimiento que comienza en Europa algunos años antes. Europa arde entre revoluciones y guerras. Napoleón, emperador de Francia, invade España. Encarcela al rey y a su heredero e impone en el trono a su propio hermano, José Bonaparte. Con el rey cautivo, el pueblo asume el poder. Toda España se levanta en armas. Hombres, mujeres, ancianos, niños y soldados combaten en las calles, en el campo, en el frente. La dura resistencia popular logra frenar a las tropas napoleónicas. El ejército más poderoso del momento sufre la primera derrota de su historia en la batalla de Bailén. Entre el grupo de oficiales, un capitán de caballería se destaca de tal manera que gana un ascenso con honores: José Francisco de San Martín y Matorras. Nacido en el sur de las colonias de América, a los 6 años se traslada a España junto a su familia. A los 11 entra como cadete en el regimiento de Murcia y a lo largo de su vida combate por España en 31 batallas, en la infantería, la marina y la caballería, contra ingleses, portugueses, moros y franceses. En 1812, tras 20 años de servicio, San Martín deja España para viajar a las colonias. ¿Por qué deja detrás una carrera militar importante, familiares y amigos, para luchar contra el país que defendió toda su vida? ...28 de enero de 1813... A un año de su llegada al Río de la Plata, San Martín dirige su primera operación militar.
al frente del regimiento de granaderos a caballo, cruza el camino que une Buenos Aires con el Paraguay. Persigue por tierra a la flota realista de Montevideo, que navega por el Paraná. Espera encontrarlos y, en caso de ser necesario, enfrentarse. Los granaderos ocultan sus uniformes por miedo a los informantes que se mueven por todo el territorio. Por primera vez en la Guerra de la Independencia, un regimiento recibe todo el apoyo económico del gobierno. Pardos, morenos e indios de todas partes del virreinato marchan junto a criollos y unos pocos europeos. Muchos pelean por la libertad, varios por obligación, algunos por dinero. Hipólito Bouchard es francés. Fue soldado de la Revolución Francesa y hasta 1809 sirvió en la Marina de Napoleón. En Europa, Bouchard y San Martín serían enemigos. En América, pelean juntos por la misma causa. Aunque uno tenga la misión de armar un ejército para expandir la revolución y el otro aspire a conseguir una patente de corsario para amasar alguna fortuna, los dos son liberales. Los dos luchan contra el absolutismo monárquico. Los dos son soldados de la revolución. Hasta la llegada de Napoleón, España estaba en manos de una monarquía absolutista. No existía otro poder que el poder del rey. Todas las propiedades, todo el territorio y todo el comercio estaban en sus manos. Pero Francia no solo invade con el ejército, sino también con las ideas. Libertad, igualdad, protección de la propiedad privada y resistencia a la opresión son los principios de la Revolución Francesa. Una revolución que busca terminar de una vez por todas con el absolutismo. Estas ideas liberales contagian como un virus a todos los españoles. San Martín es uno de ellos. Cuando España finalmente cae, San Martín pide la baja en el ejército y emprende un viaje secreto. En Londres funciona la sede principal de la logia Los Caballeros Racionales, una sociedad secreta integrada por letrados y militares americanos como Carlos María de Alvear, José Miguel Carrera y Simón Bolívar. Fundada por Francisco de Miranda, su objetivo es crear una red política y militar que expanda los movimientos revolucionarios que de a poco van surgiendo en las colonias. Con España bajo el poder de Francia e Inglaterra dominando los mares, América queda aislada. La idea de levantarse en armas para reclamar la independencia comienza a tomar fuerza entre los liberales americanos. Se avecinan tiempos de guerra. ...31 de enero de 1813. Ya van 4 días de marcha y los granaderos no logran alcanzar a la flota. El camino es duro, el calor sofocante. Las
postas de los alrededores nunca tienen la cantidad suficiente de caballos para toda la tropa. Algunos quedan rezagados. El regimiento se reduce de a poco. San Martín sabe que a bordo de la flota enemiga navegan 300 milicianos de Montevideo y que un enfrentamiento con pocos soldados puede ser fatal. Justo Germán Bermúdez también es de Montevideo. Sin embargo, pelea bajo las órdenes de San Martín. Sabe que puede encontrarse con gente conocida o incluso viejos amigos que peleen en el otro bando. ¿Quiénes son estos hombres y contra quiénes pelean? ¿Quiénes son los realistas y quiénes los patriotas? Cuando la noticia de la caída de España llega al virreinato, la sociedad se divide en dos, patriotas y realistas. El Partido Patriota está formado en su mayoría por letrados y comerciantes nacidos en territorio americano. Pretenden dejar de ser una colonia y convertirse en una provincia con igual grado de representación que las europeas. El Partido Realista está formado por españoles nacidos en la península y por americanos que han tenido ciertas ventajas en el comercio y la administración pública. Insisten en que Buenos Aires se mantenga fiel a España bajo el mismo sistema de administración virreinal. En mayo de 1810, finalmente, el Partido Patriota se impone. Buenos Aires decide crear una junta de gobierno propia, pero no todas las provincias la reconocen. Para sobrevivir, la revolución necesita expandirse por todo el territorio, ya sea por las buenas o por la fuerza. Desde Buenos Aires parten milicias hacia el resto de las provincias. Para que este nuevo gobierno funcione, necesita ocupar el mismo poder que tenía el virreinato. Mientras las tropas marchan hacia el interior, la oposición más fuerte viene desde la otra orilla del río. Montevideo es el apostadero naval de la corona española en el Atlántico Sur. Sus 12 embarcaciones son la fuerza militar más importante de todo el virreinato, convirtiendo a la ciudad en un punto estratégico para la contrarrevolución. Desde España no reconocen al gobierno patriota de Buenos Aires y nombran a Montevideo como nueva capital del virreinato. José Gervasio Artigas levanta al campesinado de la banda oriental y junto a las tropas porteñas sitian Montevideo. A partir de este momento, la revolución se transforma en guerra.
En respuesta, la flota bloquea el puerto de Buenos Aires. Vence a los pocos barcos patriotas y saquea a las poblaciones de la ribera. La revolución está acorralada. Montevideo es un puente perfecto para un posible desembarco del ejército español. El Paraguay se aísla y crea su propia junta patriota. El virreinato del Perú es el centro del poder realista. Todo el norte es una zona infranqueable para las tropas de Manuel Belgrano. El primer paso para asegurar la revolución sería derrotar a la flota de Montevideo. Pero los rebeldes ya no tienen embarcaciones. Solo cuentan con milicias, grupos de civiles con poca o ninguna instrucción militar. Necesitan un ejército regular, bien armado, entrenado y dirigido por oficiales con experiencia. El 9 de marzo de 1812, San Martín, junto a Zapiola, Alvear y varios militares que han peleado en España, fondean en las costas de Buenos Aires. Llegan en el momento justo. San Martín trae ideas novedosas para la continuación de la guerra. El gobierno patriota le encomienda la creación de un regimiento profesional. Inspirado en la caballería francesa, crea los granaderos a caballo. Matías Zapiola es uno de los encargados de instruir a la tropa. Es desertor del ejército español y uno de los hombres de confianza de San Martín. Los futuros granaderos, muchos de ellos reclutados por la fuerza, llegan desde San Luis, La Rioja, Córdoba y Entre Ríos. Pobres y analfabetos en su mayoría, por primera vez van a recibir un entrenamiento metódico en los últimos adelantos de la guerra europea. Cada soldado recibe una instrucción personalizada en el manejo del sable, la lanza y las armas de fuego, en las matemáticas y la táctica moderna, en las cargas cerradas y las maniobras de ataque y de repliegue. Hoy es el día más importante de sus vidas. Van a dejar de ser. El concepto de granaderos a caballo es una creación de San Martín. Tienen la oportunidad. Nace de mezclar el modelo de caballería de Napoleón con el regimiento de granaderos francés. Surgidos en Francia a finales del siglo XVII, los granaderos eran el cuerpo de élite más prestigioso de la época. Su nombre proviene de las granadas que usaban en el combate. Como eran muy pesadas y debían ser lanzadas a grandes distancias, los granaderos debían ser hombres de gran contextura y fuerza física. Aunque a mediados del siglo XVIII las granadas se dejaron de usar, los granaderos conservaron el nombre y pasaron a ser un cuerpo de infantería selecto. Tomamos la pólvora. Pero en Buenos Aires, los granaderos pertenecen a la caballería. Cargamos. La caballería presenta muchas ventajas con respecto a los infantes. A principios del siglo XIX,
Las armas de fuego son los fusiles, las pistolas y los cañones de avancarga. Esta es la baqueta. Estas armas se cargan por la boca del cañón, introduciendo la pólvora, el parche y el proyectil por ese orificio. Estos pasos le toman a un tirador experimentado cerca de un minuto. Llevan una pierna hacia adelante. Sin mira y con un alcance de solo 50 metros, acertar depende más de la buena fortuna que de la destreza. ¡Fuego! Con la caballería las distancias se acortan. En poco tiempo se puede estar sobre el enemigo. ¡Fuego! Impidiéndole recargar. San Martín llega a Buenos Aires con un plan político preciso: expandir la revolución. Como es prácticamente un desconocido, Alvear lo recomienda ante el gobierno y lo introduce en el círculo social patriota. A los pocos meses se casa con Remedios de Escalada, una joven de 14 años, hija de uno de los hombres más ricos e influyentes de Buenos Aires. Por esa época, junto a Zapiola y Alvear, crea una sede de la Logia Los Caballeros Racionales. Para cumplir su plan, San Martín y el resto de los masones necesitan montar un gobierno favorable. El 8 de octubre, en medio de un levantamiento popular, derrocan el primer triunvirato e instalan uno nuevo con miembros de la logia. Una vez instalado el poder político, San Martín necesita probar el poder militar. El 28 de enero de 1813, la flota de Montevideo retoma su actividad. Es una oportunidad perfecta para poner a prueba al nuevo regimiento. El mismo día, al atardecer, San Martín, junto a 141 granaderos, parte por el derrotero de postas del Camino Real. Tienen instrucciones de perseguir a los navíos y atacarlos cuando intenten desembarcar. Pero el viento sur aleja rápidamente a la flota. Hasta que en los primeros días de febrero, al fin el viento cambia. San Martín está reunido con Fray Pedro García, máxima autoridad del convento de San Carlos. La flota realista de Montevideo está varada a solo 300 metros del convento. Al intuir una excelente oportunidad para tomarlos por sorpresa, San Martín necesita esconder a sus tropas en el interior del convento. García tiene sus dudas. Como muchos españoles, observa la revolución con cierta simpatía, pero prestar su ayuda sería apoyar abiertamente al gobierno rebelde. Por otro lado, sabe que los realistas van a desembarcar para saquear el convento. La decisión no es fácil. Si va a arriesgar su vida por la revolución, pide garantías. San Martín le promete interceder ante el gobierno para excluir a los franciscanos de los decretos contra europeos enemigos.
García le pide, a su vez, cartas de ciudadanía para todos ellos. Llegan a un acuerdo. Desde ese momento, los franciscanos ya no serán considerados españoles. Serán ciudadanos americanos. Pero nadie les puede asegurar que San Martín saldrá victorioso. Si falla, los frailes serán acusados de traición a la corona y fusilados o pasados a degüello. Desde hace 3 días, los barcos realistas están varados en las barrancas de San Lorenzo. La falta de viento les impide seguir avanzando hacia el Paraguay. El primer día ensayaron un desembarco que fue rechazado por los habitantes del Rosario. San Martín sabe que los realistas preparan un desembarco mayor para saquear el convento porque creen que los franciscanos cuidan las arcas y dineros de la zona. Lo que ignoran es que tras los muros del convento los espera un regimiento patriota listo para la guerra. Acaba de llegar el último cuerpo del regimiento. Son 120 en total. Más de 20 quedaron en las postas esperando por caballos frescos. Están cansados, sucios, hambrientos. Los nervios, tal vez el miedo, no los dejan dormir. Me recordaron la banda de griegos encerrados en el interior del caballo de madera, tan fatal para los destinos de Troya, escribirá tiempo después John Parrish Robertson. Robertson es un comerciante escocés, conocido de San Martín, que han encontrado en el camino. No se sabe si está allí por casualidad o si está bien enterado de los movimientos del cuerpo de granaderos. Como todo ciudadano del Reino Unido, es un informante para la corona inglesa. Desde hace tiempo, Inglaterra tiene un gran interés por las colonias españolas. Son un mercado enorme para vender sus manufacturas. Primero intentaron invadirlas y ahora apoyan la revolución. Para ellos, el triunfo de los patriotas significa el triunfo del libre comercio. Para los patriotas, la cercanía de Inglaterra significa la protección de una potencia. Cuando las familias no pueden aportar dinero a la revolución, aportan bienes, ya sean carretas, alimentos, armas o esclavos. Juan Bautista Cabral es esclavo. Al igual que San Martín, nació en Corrientes. Sirvió en las milicias durante las invasiones inglesas, donde se salvó por muy poco de ser degollado. Como todos los pardos y los morenos, combatió en las primeras líneas. Su amo lo mandó como voluntario a las filas de los nuevos granaderos.
Aunque no se siente a gusto en la caballería porque piensa que su vida corre peligro, sabe que cuando termine el servicio será un ciudadano libre. Cree que nadie puede ser mejor que nadie por el solo hecho de nacer en un determinado lugar o por tener otro color de piel. Cree también que si les pudieron ganar a los ingleses, le pueden ganar a cualquiera. ¡Soldados! ¡Es el momento de alistarse en el patio! ¡Urgente! ¡Soldados! Ha llegado la hora de enseñarles a los maturrangos que nadie va a venir a decirnos cómo hemos de gobernarlos. Vamos a demostrarles con lanzas y sables que nuestra causa es la más justa y la más noble. Como si fuese tan fácil esclavizar a hombres libres, bien armados y con tan alto espíritu. La libertad no tiene precio, ni siquiera el de nuestras vidas. ¡Juremos morir antes de ser esclavizados nuevamente! ¡Seamos dignos de nuestra patria! ¡Seamos dignos, carajo! ¡Duro con los latones sobre las cabezas de los tales godos! Usted por la derecha y en el centro nos encontramos.
La acción fue simple, pero muy efectiva. Se basó en dos puntos: el factor sorpresa y la acción envolvente o de tenazas. San Martín chocó de frente contra los realistas, evitando que formaran cuadro. La segunda columna, liderada por Bermúdez, debió dar un gran rodeo, llegando tarde a la acción, pero termina por desbandar a las filas enemigas. Los realistas escaparon hacia las barrancas con la intención de rearmarse. Con San Martín herido, Bermúdez tomó el mando y ordenó la tercera carga que definió el combate. El combate fue sangriento, demasiado para los pocos soldados que pelearon y los escasos 15 minutos que duró. 40 muertos del bando realista, 15 del bando patriota, muchos heridos y varios prisioneros. A los 11 días, con la pierna amputada por la gangrena, el capitán Justo Germán Bermúdez se deja morir desangrado en una de las habitaciones del convento. Meses después, Hipólito Bouchard deja el ejército y se incorpora a la marina. Finalmente consigue su patente de corsario y logra importantes victorias para la independencia americana. El soldado Juan Bautista Cabral, muerto a 2 horas del combate, recibe el ascenso póstumo a sargento. San Lorenzo marca un giro en la revolución. Por un lado, es el primer combate de la guerra por la independencia librado por un regimiento profesional, instruido en los últimos adelantos de la guerra europea. Por el otro, es el primer combate librado por San Martín en territorio americano. Esta victoria inaugura su carrera como líder patriota. Con el mismo método, reclutando soldados en las provincias, en pocos años organizará grandes ejércitos que cruzarán los llanos y la cordillera para llevar la guerra hasta el Perú en el intento de fundar una gran y única nación americana.